Volvemos al informativo CBC y tal como lo habíamos anunciado en este último segmento, hablaremos del regreso del fenómeno de la Niña y sus consecuencias para el Valle del Cauca. Para hablar de ello tenemos como invitado a Saúl Ramírez, técnico de la red de hidroclimatología de la CBC. Saúl, buenas noches, gracias por aceptar la invitación del informativo. Muy buenas noches a toda nuestra audiencia. Saúl, mucho se habla del fenómeno de la Niña, del fenómeno en el Niño, pero expliquémosle a la gente qué es el fenómeno de la Niña. Bueno, el fenómeno de la Niña básicamente son una serie de anomalías que se presentan en el Océano Pacífico, entre ellas pues la más importante es la temperatura, que tiene un descenso de ella, o sea que estamos hablando de aguas anormalmente frías en el Océano Pacífico y cuyos efectos para Colombia son aumento en las precipitaciones. Hace un par de meses la corporación soportada, digamos, por los boletines también que emite la NOAA, pues dijo, y lo dijimos aquí en el informativo, es muy posible que se presente el fenómeno de la Niña, pero no estaba confirmado. Hoy podemos decir, está confirmado. Bueno, hay Niña y vamos a tener sus impactos y los vamos a sentir ahora en los meses de octubre, noviembre y diciembre en nuestra segunda temporada invernal. Bueno, Saúl, ¿cuál es la alerta por parte de la CBC? ¿Qué tenemos para decirle a los vallecaucanos? Bueno, la alerta, pues ya tenemos detectado que una de las cosas más graves que tenemos son suelos altamente vulnerables. Tenemos crecientes súbitas en la cordillera central y en el río, en ríos de alta pendiente como el río Pance y los ríos grandes como el río Río Frío. ¿Qué podemos esperar de este invierno, Saúl? ¿Que sea igual de intenso al que se vivió el año pasado o de pronto puede tener una menor intensidad? ¿Qué pueden decir esos modelos de pronósticos? Bueno, la segunda temporada de lluvias es la más alta para nosotros en la mayor parte de la geografía vallecaucana y entonces lo que nosotros esperamos es un alto impacto de por sí desde el invierno únicamente. Pero ya teniendo un fenómeno de la Niña, vamos a tener pues aumento en estas precipitaciones por encima de lo normal. No nos atrevemos a decir que sea igual al del año pasado porque ese se salió pues de la historia, pero puede llegar a serlo. Entonces debemos estar preparados para algo bastante grande. Se hablaba, y lo veíamos en la nota del inicio del informativo, que por ejemplo el año pasado se habló de más de un 300% de más lluvias. Fue algo realmente histórico y no visto por lo menos en el último siglo. Tanto aquí en el Valle del Cauca como en el resto de Colombia ocurrió esto. Precipitaciones por encima del 200% y hasta el 300% en sus promedios históricos. Por eso fue que esto nos salió prácticamente de las manos a nosotros, aunque habíamos tomado ya las medidas como hace un año. También por esta misma época estábamos haciendo el mismo llamado de atención. No, y que fue para todo el país, no únicamente para el Valle del Cauca. Exactamente. Bueno, Saúl, ¿hasta cuándo vamos a tener, o hasta cuándo se van a extender las lluvias? ¿Es posible que se extiendan hasta el 2012? En la medida en que continúe el fenómeno de la Niña, pues vamos a tener, las lluvias extenderán mucho más allá en el 2012 y posiblemente tengamos otro impacto significativo en la primera temporada de lluvias que va del mediados de marzo a mediados de junio. O sea que podemos también esperar un alto impacto también si continúa el fenómeno de la Niña y se acrecenta. La corporación insiste mucho en el llamado a las personas que habitan en zona de ladera. ¿Por qué exactamente insistimos tanto desde la corporación con estas personas? Porque los efectos de la temporada invernal pasada, pues no, perdónenme la redundancia, no han pasado. Tenemos suelos bastante vulnerables, entonces en las zonas de ladera vamos a tener unas crisis en derrumbes y deslizamientos de tierra. Entonces, ese es un llamado que le hacemos muy especialmente a las autoridades a que tengan mucho cuidado en estos sitios. Bueno, Saúl, ¿y qué mensaje le podemos enviar a aquellas personas que resultaron afectadas durante la pasada ola invernal? Pues el mensaje que tenemos es que desde la corporación estamos trabajando arduamente. Las autoridades municipales también han estado trabajando en tratar de reducir estos impactos. Entonces, lo que nosotros esperamos de la comunidad es ayuda por parte de ellos también en cuestiones del cuidado consigo mismos, ¿no?, y de sus comunidades. La corporación no escatimó esfuerzo alguno en la pasada emergencia invernal e invirtió alrededor de 32.000, 33.000 millones de pesos en diferentes obras como descolmatación de ríos, reconstrucción de jarillones, descolmatación de canales, obras de bioingeniería,
bombeo de aguas, todo un paquete de obras que ayudaron a mitigar la emergencia, que hoy presentan un Valle del Cauca un poco mejor preparado. Sin embargo, no se puede de ninguna manera decir que estamos totalmente preparados, y precisamente la corporación ha hecho un llamado a las autoridades municipales sobre la activación de los comités locales de emergencia. Esto es importantísimo, ¿no, Saúl? Sí, es muy importante que se ha estado trabajando en verano, porque trabajar en seco es mucho más fácil, pero hay que redoblar mucho los esfuerzos cuando ya tengamos la temporada invernal, porque si con las niñas muy seguramente vamos a tener unos altos índices de lluvia y humedad. Algo muy importante y que sería bueno recalcarlo en este momento para crear conciencia en la comunidad, pues porque esto es una labor no solo de la CBC, no solo de las diferentes autoridades, sino también, como usted lo decía hace un momento, Saúl, es una labor conjunta donde todos nos apoyamos para prepararnos de la mejor manera para esta próxima ola invernal, pues que ya está empezando a acrecentarse. ¿Qué podemos decirle, por ejemplo, a otras personas dejando colchones? Lo habíamos hablado también en otros programas, en aquellas zonas, por ejemplo, en estas zonas que han sido descolmatadas o en esos sitios donde no deben ir este tipo de residuos porque van a impedir que el agua fluya, y sobre todo pues con la llegada del invierno. ¿A qué autoridades se pueden dirigir estas personas que van a otras arrojando este tipo de residuos? Bueno, pues las básicamente para las autoridades policiales, ¿no? Pues que son las personas que pueden hacer un manejo adecuado de este tipo de situaciones. Pues el llamado básicamente es a tomar conciencia de las personas. No debemos de arrojar basuras, hay sitios destinados para ellos. La labor que tienen las autoridades es muy importante en el manejo de estos residuos, y entonces nosotros colaboremos con eso. Es decir, más que todo un llamado a la conciencia, no tiene que ser la cosa policial, ¿no es cierto? Sí, claro. Sí, no, el compromiso de cada uno. Finalmente, Saúl, ¿dónde puede la gente consultar toda esta información que la corporación dispone de manera diaria, permanente y oportuna? Bueno, nosotros en la página de la CBC, www.cbc.gov.co, tenemos el link que los lleva al estado del tiempo en el Valle del Cauca, y a que conozcan los niveles y los caudales de los ríos que tienen para ese día. Bueno, Saúl Ramírez, técnico de la red de hidroclimatología de la CBC, muchísimas gracias por aceptar la invitación del informativo. A ustedes, muy amables. Se nos ha terminado el tiempo por hoy, agradecemos su compañía y recuerden que nos vemos el próximo martes a las 7:30 de la noche en el informativo CBC con la información más importante sobre el medio ambiente en nuestro departamento. Pero antes del martes la invito para que mañana a las 5 de la tarde veamos una teleconferencia sobre las especies invasoras del Valle del Cauca, muy a propósito del Día Nacional de la Biodiversidad. Recuerden que en 2 horas pueden volver a ver el informativo en nuestro canal youtube.com/informativo CBC. Sigan en sintonía del Canal del Sol. Hasta la próxima.